Están en todas partes. Llámenles como gusten. Montacargas, levantadores, remolcadores, aparatos de potencia industrial. Son los aparatos más comunes en su lugar de trabajo. ¿Qué haría sin ellos? Imagínese tener que levantar y apilar estas cargas pesadas a mano. Ni lo quiero pensar. Pero la cosa es, estos aparatos son peligrosos. Hay miles de lesiones relacionadas a montacargas cada año, algunos que resultan en fatalidades. Por un lado, los montacargas tienen poder imponente para levantar y mover objetos pesadísimos. Por otro lado, ese poder tiene el potencial para hacer mucho daño. Entonces, mientras más sepa de la operación del montacargas, más bien equipado estará para mantenerse fuera de peligro y mantener seguros a los que le rodean. Revisemos información importante. Lo ha oído antes, pero a veces necesitamos repaso, ¿correcto? Cubriremos lo básico de los montacargas. ¿Cómo inspeccionarlos? Directivas para recoger, avanzar y depositar la carga. Reglas para estacionarlos. ¿Qué hacer cuando se carga y descarga un camión, remolque o furgón ferroviario? Lo esencial acerca de cargar baterías o rellenarlo de combustible. Y lo que se debe saber acerca de mantenimiento y modificaciones de montacargas. Mucha información, pero como operario de montacargas lo necesita saber. Solo mire alrededor y verá muchas clases y tipos de montacargas o aparatos industriales impulsados. Hay de todo, desde tipos comunes de sentarse. Si usted ha manejado un montacargas anteriormente, usted sabe que no es como un automóvil. Por un lado, tienen dirección trasera, opuesto a lo que tienen casi todos los otros vehículos. Este es un concepto al cual uno necesita acostumbrarse. Teniendo dirección trasera, un montacargas curva en un círculo más apretado que un carro. Y hablando de equilibrio, cada operario de montacargas necesita constantemente pensar en cómo evitar que la unidad se vuelque. Un montacargas funciona en el mismo principio que tiene un columpio. Al peso de la carga en las puntas, lo contrapesa el peso del chasis del montacargas. Bastante simple, pero ¿cómo sabe uno cuánta carga su montacargas pueda manejar? También necesita estar consciente de dos otros conceptos, el centro de gravedad y el triángulo de estabilidad. Exactamente, ¿qué es el triángulo de estabilidad? Los montacargas usan un sistema de suspensión de tres puntos que corren en una línea imaginaria entre las dos llantas delanteras al centro del eje trasero. Esto significa que, bueno, hemos cubierto el radio para curvar, el centro de gravedad combinado, el triángulo de estabilidad, el centro de la carga, los controles. Ya tiene los conceptos básicos de manejar. Y ahora miremos a la máquina misma. No importa cuán ocupado esté, se le requiere inspeccionar su vehículo buscando defectos al menos diariamente antes de ponerlo en servicio. O si su vehículo opera 24 horas al día, al fin de cada turno. Con las cargas pesadas que lleva un montacargas, hasta un pequeño defecto puede causar un choque desastroso. Hemos hablado de lo fácil que es volcarse en un montacargas, especialmente cuando está cargado. Ahora, hablemos de algunas precauciones de seguridad para que evite problemas antes de levantar la carga. Lo básico primero, use todo el equipo requerido de protección personal. En preparación de levantar, fija la anchura de las puntas lo más que pueda bajo la carga para distribuirla igualmente. Usted quiere mantener el centro de gravedad centrado. Cuando maneja un montacargas, siempre necesita prestar atención especial a todo lo que pasa a su alrededor, especialmente cuando está en movimiento. He aquí algunas reglas generales para mover y maniobrar con seguridad. La primera regla, mientras más baja está la carga, más estable es. Antes de comenzar, aunque quizá no sea parte de su trabajo, asegúrese que el camión que está cargando o descargando esté estable y seguro, y que apagaron el motor. Usted es quien más riesgo tiene si hay algún problema. Dependiendo en qué propulsa a su unidad, probablemente necesite reabastecer de combustible, cargar o cambiar la batería o el cilindro durante su turno. Esto solo se debe hacer en las áreas designadas y solamente por personas entrenadas correctamente. Necesito decirles que nadie fuma en este lugar. Las claves, olor, sonido y apariencia. También puede usar una solución de jabón y agua para verificar que no haya escapes. Además de sus inspecciones diarias del montacargas, su compañía hace que personal autorizado chequee rutinariamente y dé mantenimiento preventivo para tener seguros a los montacargas. Haga su parte, preste atención a cómo su unidad funciona y reporte problemas.
Los montacargas son herramientas fuertes que levantan cargas pesadas y mantienen funcionando a su negocio. Pueden ser máquinas peligrosas a menos que estén conducidas por operarios responsables y hábiles. Es su responsabilidad saber y seguir las reglas seguras de operación del montacargas para evitar problemas que ponen en peligro su seguridad o la seguridad de sus compañeros de trabajo. Esto significa que nunca puede manejar un montacargas a menos que esté entrenado y evaluado como lo requiere OSHA.